Now here's the lineup. Swan, second in command, War Chief, stay by me. Snowball, you're the music man. Cowboy, soldier the middle. Let's roll. En 1965, Sol Zurich publica la novela Los Guerreros, en la que cuenta la historia de que la banda más grande de Nueva York ha convocado una reunión en el Bronx. Varias bandas callejeras asisten a la reunión, en la que los guerreros también están presentes. Pero después de un malentendido, los guerreros tienen que hacer su regreso a su territorio. 14 años después, en 1979, el director Walter Hill produce la película Los Guerreros, basado en la novela del mismo nombre. La película, como la novela, comparten la misma historia, pero con algunas diferencias. En 2005, Rockstar publica el videojuego sobre los guerreros. En el videojuego, cuenta lo que sucedió tiempo antes de la reunión, en la cual nos muestra lo que los guerreros hicieron para ganarse reconocimiento. También cuenta cómo los miembros se unieron a la banda. Cleon es el líder de los guerreros. Antes de los guerreros, Cleon, junto con Bernie, pertenecían a la banda de los Destroyers. Después de que fue traicionado por el líder de los Destroyers, Cleon les declaró la guerra, prometiendo que formaría una banda más fuerte que ellos. En 1978, Cleon fundó su propia banda, llamada Los Guerreros. Cleon siempre se ha caracterizado por ser un líder estratégico. Siempre ha estado tratando de que los guerreros fueran reconocidos por otras bandas importantes. Lo más importante para Cleon es que ningún guerrero se quede atrás. Luchar siempre como hermanos y jamás abandonar una pelea. Su personalidad es muy calmada, pero cuando se trata de una banda rival, es muy decidido. También suele enojarse con sus compañeros si no siguen sus órdenes. Tampoco le gusta que sus compañeros tomen una decisión sin su permiso, mostrando intolerancia a las personas que desafían su autoridad. Sin embargo, se preocupa por sus compañeros, manteniéndolos unidos cuando hay dificultades. Antes de la reunión, Cleon sentía un mal presentimiento, por lo que decidió elegir a Swan como el segundo al mando si algo le llegara a pasar. Durante la reunión, Cleon trató de ayudar a Cyrus, pero Luther comenzó a decir que los guerreros habían sido los culpables. Debido a la confusión, los Grammers y Riggs comenzaron a golpear a Cleon hasta matarlo. ¡A él! ¡Es él! ¡Es un guerrero! ¡Él le disparó a Cyrus! ¡Estás loco! ¡Yo no hice nada! ¡Nosotros lo vimos! ¡Sí, él es! ¡Él lo hizo! ¡Sí! ¡Él lo hizo! ¡Los guerreros lo hicieron! Swan es el segundo al mando de los guerreros. Cuando recién Cleon estaba formando a los guerreros, Swan y Cowboy se presentan para la competencia del Rey de la Colina.
Después de ganar la competencia, Clion le propone a Swan y a Cowboy formar parte de los guerreros, el cual aceptan. Desde entonces, Swan se ha convertido en el mejor soldado de los guerreros. Además de ganarse la confianza de Clion, luchando a su lado como su comandante. Antes de la reunión, Clion lo nombró segundo al mando. Después de la reunión, Swan toma un papel muy importante, pues tiene que llevar a sus compañeros de vuelta a Coney Island. Pasando por territorios enemigos, llega a conocer a Mercy, quien en un principio le tomó un odio por haber interrumpido en su regreso. Pero después, comienza un interés amoroso con ella. Al llegar a Coney Island, tiene un duelo contra Luther. Cuando Luther estaba a punto de dispararle, Swan rápidamente lanzó el cuchillo, derrotando a Luther. ¡Están muertos! ¡Swan! Después de los eventos en la película, Swan quiere sacar a Ajax de la cárcel. Con la ayuda de los Gamers y Riggs, los guerreros pudieron sacar a su compañero de la cárcel. Swan es un hombre muy tranquilo y en ocasiones callado. Pero es muy serio en cuanto a los problemas. Es una persona muy compleja y en ocasiones tiende a ser algo misericordioso. También es muy reflexivo sobre su estilo de vida. Es un soldado fuerte y leal a los guerreros. Sus habilidades de liderazgo hizo que Clion lo nombrara segundo al mando. Snow es un soldado pesado de los guerreros. Es disciplinado, independiente y reservado. Es muy callado, pero cuando habla, dice algo significativo. A diferencia de su compañero Ajax, Snow es una persona muy racional e inteligente. Siempre trata de resolver los problemas de la forma menos violenta. Después de que Swan fue nombrado segundo al mando, Snow se convirtió en su mano derecha. Cowboy es el soldado medio de los guerreros. Se unió a los guerreros después de que Swan lo convenciera en participar en la competencia del Rey de la Colina. Él es la voz de la razón en el grupo. Su personalidad es muy relajada y tiene un gran afecto hacia su sombrero, pues se disgusta si otros se lo quitan. Está muy agradecido con Ajax por haberle salvado la vida. Igual que Clion, Ermin fue miembro de los Destroyers. Después de que fueron traicionados, Ermin se convirtió en el cofundador de los guerreros. Habiendo entonces solo dos miembros, Ermin se encargó de buscar nuevos reclutas. Ermin es muy leal a los guerreros, pero es muy pesimista. Es bromista en ocasiones, pero muy impulsivo. Suele impacientarse demasiado y no le gusta esperar. Además, se deja llevar muy fácilmente. Un claro ejemplo es cuando se deja seducir por la líder de las Lysis en vez de esperar a sus compañeros. Rembrandt es el miembro más joven de los guerreros. Tiene una gran pasión por el arte de la pintura. Siendo el más joven entre sus compañeros, es el menos aguerrido. Se preocupa por sus compañeros y está dispuesto a protegerlos. Su personalidad es muy tranquila, pero puede actuar sorpresivo si está en problemas. A pesar de ser muy joven, fue elegido para asistir a la reunión.
Su trabajo principal es marcar todos los lugares que visiten. Debido a su edad, Swan le dice que cuando lleguen a la reunión, se quede cerca de ellos y que no se separe. Ajax es un soldado pesado y el más problemático de los guerreros. Sin embargo, es el más fuerte durante las peleas. Ajax tiene una personalidad muy explosiva e impulsiva. Siempre está buscando iniciar una pelea, solo para demostrar su fuerza. Otra aptitud negativa que tiene, es que es muy agresivo con las mujeres. También es adicto al sexo, y siempre está buscando mujeres que lo admiren. Suele burlarse de sus compañeros, llamándolos afeminados, si no están de acuerdo con él. Ha tenido problemas con algunos de sus compañeros. Cuando Swan fue nombrado segundo al mando, Ajax no estaba de acuerdo, ya que creía que él era más fuerte que Swan. Perdió contra Swan, pero no aceptó su derrota. Después de la reunión, Ajax volvió a retar a Swan, a una pelea por el liderazgo de los guerreros. Solo tengo una pregunta. ¿Quién te nombró líder? Yo tengo tanto derecho como tú a eso. Cleon lo eligió, Swan es jefe de guerra. Pues para ahora, Cleon ya debe estar entre las rejas, ¿entiendes eso? Demonios. Apuesto a que no conoces ni el camino. Creo que sería mejor discutirlo después, Ajax. ¿Pero por qué no ahora? Yo quiero ser señor de guerra. Vamos, caminen. Escucha, Ajax, coopera. Muchacho, Swan es jefe de guerra. Debemos permanecer juntos. ¡Chicos! ¡El tren está por allá! ¡Vamos! ¡Apresúrense! Bien, vámonos. Oye, amigo, no debes preocuparte. Relájate. ¡Maldición! También se ha caracterizado por enfrentarse a otras bandas sin ninguna ayuda. Ya que tuvo un enfrentamiento con los Baseball Furies. Debido a su extremada atracción por las mujeres, fue lo que le costó su libertad. Pues cayó directamente en una trampa de la policía. Ajax fue llevado a la cárcel. Tus noches en el parque terminaron, niño. Quedas arrestado. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Ya lo verás. Oh, por favor, señorita. Vamos, basta de juegos. No querrá enfrentarse conmigo. ¡Libéreme de esto! ¿Qué no me escucha? ¡Es una maldita! ¡Suélteme! 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 ¡No puede hacerme esto! ¡Vamos! Maldito afeminado. Tiempo después, los guerreros lo sacaron de la cárcel y regresó a Coney Island, donde volvió a formar parte de los guerreros. Ajax le agradeció a Swan por haberlo liberado y reconoció que Swan es un verdadero líder. Pero a pesar de su desenfrenada actitud, Ajax es muy leal a los guerreros. Siempre está listo para ayudar a sus compañeros en combate y jamás abandona una pelea. Fox es el explorador de los guerreros. Su labor principal es recordar y explorar lugares importantes de la ciudad. Sobre todo, para evitar a la policía o evitar algún territorio enemigo. Es el más reservado de los guerreros.
Es muy inteligente, y conoce a la mitad de las bandas de Nueva York. También es muy cauteloso. Pues prefiere evitar las peleas. Es un hombre muy pasivo, a comparación con sus compañeros. También es muy bueno arreglando tratos, y consiguiendo armas para los guerreros. Fox, también tiene un rol muy importante en la reunión. Pues fue testigo de que Luther había disparado a Cyrus. Desafortunadamente, Fox tiene una muerte trágica. Intentando ayudar a Mercy, tuvo un forcejeo con un policía. El policía empuja a Fox hacia las vías. Murió aplastado por el tren, que justo había llegado. ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Vete de aquí! ¡Ahora verás, maldito! Es un soldado pesado de los guerreros. Es un soldado muy independiente, y siempre buscando tener un buen rato, además de algo de acción que pueda manejar. Cuando hay problemas con el grupo, trata de ser un intermediario. Es muy serio, pero también bromista con sus compañeros. Aunque muestre una personalidad firme ante los problemas, suele bajar la guardia con las mujeres. Los guerreros han dejado un legado para todas las generaciones. Pues hoy en día, se han incorporado a la cultura de Nueva York. Y han sido de inspiración para realizar reuniones de fans en Coney Island. Bueno amigos, acaban de conocer a los guerreros. Los amos de la calle, el ejército de la noche. Nos veremos en el próximo episodio.